para todas las personas. ¡Vida digna para todas las personas! ¡Vida digna! Gaur hemen elkartu gara, patronalaren aurrean, salatzeko zaintza lanen privatizazioa indarkeria matxista ere badela, indarkeria matxista estrukturala dela. Indarkeria ekonomikoa hitz egin behar dugu, zaintza zerbitzuak privatizatzeaz ari garenean. Indarkeria ekonomikoa da enpresa batzuek, patronala osatzen duten enpresa batzuek milioiak irabazten jarraitzen duten bitartean zaintza langileak esplotatuak jarraitzea. Uste dugu indarkeria ekonomikoa hitz egin behar dugula, zaintza lanak ez aitortzea hitz egiten dugunean. Hitz egiten dugunean etxeko langileek bizi behar dituzten esplotazio egoeraz, hitz egiten dugunean kontziliazio neurriak bakarrik emakumeei bideratuta egotea, hori ere indarkeria ekonomikoa da, edo indarkeria ekonomikoa da zaintza lanak egitera dedikatzeagatik prekarietatean bizi behar izatea, edo gehiegizko ratioak sartzen dituzten enpresengatik, ez, ba, zaintzaileek osasun arazoak izatea. Hori guztia indarkeria ekonomikoa da eta horrela izendatu behar dela uste dugu. Esta huelga feminista general tiene también dos reivindicaciones que abarcan al conjunto de la clase trabajadora. Al conjunto de los trabajadores y trabajadoras están implicados, están interpelados con dos reivindicaciones para nosotros y nosotras fundamentales. La primera de ellas es la reivindicación de un sistema público comunitario de cuidados. La gente trabajadora sabe cuando tiene un grave problema o cuando tiene una necesidad grande de cuidados que en estos momentos no hay instrumentos públicos, no hay suficientes recursos para hacerle frente. Es una situación que se vive con mucha ansiedad, es un gran problema para muchas familias trabajadoras, para mucha gente trabajadora, y hay que terminar con esta situación. Necesitamos un sistema público comunitario que proteja a todos y todas y que atienda a todas las necesidades de cuidados de todos y todas. Esa es la primera necesidad que planteamos para el conjunto de la clase trabajadora. Y la segunda es que también planteamos una reorganización de todos los trabajos, del empleo y también de los trabajos de cuidados. Creemos que el empleo, la esfera del empleo, debe ceder más espacio a la esfera de los cuidados y creemos que se tiene que reducir la jornada laboral hasta las 30 horas semanales para que se reparten de manera corresponsable los trabajos de los cuidados.